sufría mucho, uno sufre, ahí sufrimos mucho en el campo nosotros. Entonces uno sabe lo que es sufrimiento y le duele todas las injusticias que hay entre la gente que tiene malos, ricos, digo yo, ¿por qué con ese espíritu tan malo? Si yo digo, uno teniendo, bueno, para mí, para darme la vuelta nomás, si mañana pasado los vamos a ir y no los vamos a llevar nada. La razón última. La razón última es, y la sigo sosteniendo hoy, es que yo creo que la construcción de este tranque relave hace absolutamente riesgoso vivir a la sombra de una obra tan grande de relave. Hay que tener en cuenta que son 250, 300 metros de altura, ya no sé qué tamaño tiene. En evento de falla del tranque, habrían arrasamiento en 10 kilómetros, arrasamiento. Habrían posteriormente 10 kilómetros más de barro que taparían, pero que no arrasaban. Otros 10 kilómetros más de aguas y barro, y finalmente llegarían al mar estruje de agua sucia, contaminada. Entonces, en esas condiciones, todos los que nos opusimos a la construcción de este relave es porque estimamos que la obra, que en ese valle no se puede vivir. Y por eso fue que nosotros nos fuimos, yo me fui y dijimos, vamos a donar a la gente que esté dispuesta a irse también. Ya no figuraba ni por los negros ni por los blancos. Fui hasta hacer manifestaciones a Lo los llevaste, digo, vinos, allá a Serena, ¿se a acuerda? Serena. Fuimos Esa era la lucha para que no hicieran el para que no hicieran el tranque. Ya son demasiados que la pasan mal.
Incluido ganamos nosotros, el grupito de nosotros ganó que no hicieran el relave, que no pusieran el relave, pero sin embargo igual lo pusieron. ¿Cómo dicen que vos no platicas? No. Don Juan, dice usted que el tranque fue construido más o menos a 9 kilómetros arriba, aguas arriba, dijo usted, de Caimanes. ¿Qué significa para ustedes este tema de que esté construido en esa aguas arriba, digamos? Esto es muy nefasto para nosotros, porque Mauro era un lugar estratégico para nosotros. Inclusive, es más, cuando se le hicieron llegar notas a Minera Los Pelambres, poco menos que suplicándole, que hiciera el tranque en cualquier otro lugar en el Valle Pupío, pero que no lo hiciera en este lugar, porque para nosotros es estratégico, Mauro, por la sencilla razón que ahí está el nacimiento de las aguas. Durante 6 años esta minera luchó porque que la DGA le concediera inscribir derechos de agua, y siempre se los negó, y esa vez recurrió al SAC para finalmente inscribir derechos de agua. Eso a mí me parece uno de los temas más graves, porque hoy día esta minera prácticamente pasa a ser dueña de todos los derechos de agua. Al comienzo, todo el mundo ayudaba. Íbamos para todos lados a sensibilizar a las autoridades, de hacerles ver que para nosotros el tranque de relave lo veíamos como un tremendo peligro. Pero después también vino la otra parte, que nace una nueva junta de vecinos, una junta de vecinos creada por la misma empresa. ¿Cómo se llamaba esa junta de vecinos, si es que lo recuerdo? La junta de vecinos creo que se llama Por el Progreso, número 5, algo así. Cuando ya se instala Pelambres, ¿cómo, si usted nota algún cambio en el pueblo, en las localidades? ¿Antes y después? Sí. Bueno, antes teníamos paz, después perdimos eso, lo perdimos. ¿Por qué se perdió? Porque se dividió el pueblo por muchas razones. Yo creo que se dividió el pueblo, la minera también hizo su parte. Gente, ¿usted tiene conocimiento si gente del pueblo trabajaba para la minera? Sí, pues la mayoría, las personas, yo creo que se descolgaron de esto por la necesidad, disculpe, de trabajar. Las localidades somos todos de muy bajos recursos.
el Valle de Bupío estaba como topado de los derechos de agua. No habían derechos de agua. Sin embargo, después aparece la minera con altos derechos de agua. Y eso, quedamos todos plop. ¿Y qué podíamos hacer? Bueno, poner en conocimiento y llevar a esto a una este legal. ¿Quién representaba legalmente a estas organizaciones sociales? Bueno, en esto, don Fernando Uñac. Pero ¿cómo es posible que la universidad se preste para esto? Bueno, escuchen, si tienen posibilidad de preguntar. Si es el tema, ¿cómo se puede prestar? O sea, al final son 2.000 personas, son 2.000 personas, 2.000 vidas, 2.000 familias. Van a venir también a exponer su posición. La universidad muestra todas las posiciones. Por algo es universidad. Abogado que se dice ambientalista, donde quiera que vaya, los iremos a funar. En nombre de los que luchamos por el medio ambiente, por el buen vivir, en nombre de los comuneros de Caimanes, decimos, don Tuñán, donde vaya, iremos a funar. Caimanes se hace presente acá para protestar contra Minera Los Pelambres por los abusos en la localidad de Caimanes. Que todo el mundo sepa que el señor Luxi contamina nuestro pueblo. Caimanes, unido, no será vencido. ¡Vamos! No hay derecho a que una multinacional contamine nuestra tierra. ¡Jamás será vencido! Ningún derecho a contaminar nuestro valle. Queremos nuestra agua limpia, nuestro suelo sano. Queremos que no se vuelva la tranquilidad que nos robaron por un par de lucas. Jamás será vencido, Caimanes. En este momento, un grupo de mujeres y hombres se hacen, luchan y se hacen frente al poder del dinero. Un grupo de mujeres y hombres dicen que la dignidad de un pueblo no tiene precio. Un grupo de jóvenes, de hombres, de mujeres, luchan por lo que creen que es justo. En estos momentos un grupo de personas cree que su fuerza y su unidad logrará el fin que todos esperan. Por sobre los poderes del Estado, ¿qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes? Luchar, ir a poner la cabeza y que finalmente terminen en lo que estamos nosotros. Nosotros creemos, o sea, nosotros como comunidad creemos que el mensaje que dejan estas transnacionales con las demandas que nos están haciendo ahora, donde nos ponen los mejores abogados del país a litigar en contra de nuestras comunidades,
que aún no tienen dinero para defenderse. Tú sabes que los estudios de abogados te cobran tremendas cantidades de dinero que las comunidades no tienen. ¿Pero qué organismo legal los apoya? ¿Qué organismo legal, exactamente? Solo tienen respaldo ciudadano, no hay ninguna autoridad como... De hecho, como dice Vanessa, los organismos constitucionales de este país, también ellos han sido sobornados por estos transnacionales. Ellos aquí no respetan la ley, no respetan a las comunidades, no respetan a nadie porque tienen riendas sueltas del gobierno. La concertación fue la que a nosotros los hundió más, porque ellos prácticamente autorizaron, en ese tiempo estaba el presidente Lago, él autorizó para que hicieran el trabajo. Aquí hay normas que regulan la cantidad de agua que debe haber, que corresponde a la probabilidad de excedencia del año, cuánto llueve. Y de acuerdo a eso, son los caudales que se entregan. Antes que existiera el Mauro, aquí no había ningún embalse. Hoy día hay un embalse de cola, donde esa agua se recupera y se entrega a la comunidad. Antes que existiera el Mauro, esa agua quedaba acá. Hoy día nosotros... ¿Cómo lo entregan a la comunidad? Se entrega a través de un canal, hoy día se están entregando alrededor de 7 litros por segundo y que existe un protocolo con la DGA de acuerdo al agua que se va entregando. Y esa agua hoy día nosotros no la tomamos. Pese que tenemos los derechos, esa agua hoy día se entrega. Y criado en Mauro, en una oportunidad tuvimos 7 años de sequía y el agua jamás nunca faltó en el Mauro. Si ustedes se pueden dar cuenta, en el tranque del Mauro hay millones de metros cúbicos de agua en el interior del tranque, donde por norma ese tranque no debiera tener agua en su interior, en su cubeta. Entonces, si vamos a venir a hablar de que por un lado tenemos la sequía y metros más allá tenemos un tranque que tiene 10, 15, 20 millones de metros cúbicos de agua en su interior, es como medio tirado de las mechas, y el río hacia abajo es seco. O sea, si yo veo que dentro del tranque está lleno de agua y el río hacia abajo está seco, es por algo. O sea, ahí hubo una intervención. El fondo es el recorrido del río, ¿no? Pensar, yo me voy a poner a la derecha en lo que es el cauce del estero. Ahí va el techo del río seco, ¿eh? Mira, ahí esto tendría que estar con agua, ¿verdad?
en esta época pudiese, debiese tener algo, pero como está intervenido ahí atrás, es imposible que hoy día traiga. Por el tranque ese entonces está. No hay agua. Claro, porque esa olla era la que le proporcionaba agua. Ese era el acuífero de acá. Claro, pues esa, toda la olla esa. Y todo esto, mira, está todo seco. Y el valle está feo. Hoy es 21 de septiembre del 2008. Quiero mostrar primero una fotografía de este lugar. Posteriormente, en qué condiciones están estas tierras hoy. Este lugar estaba completamente lleno de árboles y ya no queda prácticamente nada. No solo han sido cortados, sino que también arrancados completamente. Y así va a ser arrasado todo este lugar. Y ellos instalaron un cambio, para mí no es normal, me da turbio. Y de ahí que bloqueamos y empezamos a bloquear porque no entraron, porque no pasaron. Y yo le contaba lo gordo ayer a mi hermana. Y yo le decía, oh, esto era maravilloso. O sea, las cosas que se hacían acá. Y ¿qué voy a hacer con todos mis difuntos? O sea, si yo entiendo de repente que hay gente que diga, pucha, ya a la larga esto, no sé, pues, hay que irse, y así, pero ¿por qué tenemos que irnos? ¿Por qué tenemos que irnos? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué? O sea, dicen, ah, se compraron los derechos del agua. Bueno, pero ¿cómo se van a vender los derechos de agua? O sea, es como estar vendiendo la vida de la gente. Las aguas del estero del Pupío no serían recomendables para su uso en riego. Estas aguas no serían aptas para la bebida de personas y animales. Tomar una muestra para determinación de aguas tiene todo un protocolo extraordinariamente exigente para que sea una buena muestra para procesar. Por eso es que solamente algunas personas pueden hacerlo y no cualquiera está capacitado para hacerlo. A propósito, permiso. El agua es segura, 100% segura. Pueden estar absolutamente tranquilos. Entonces la DNI está mintiendo. Centrémonos en lo importante y en lo central. Y lo central es que pueden tomar agua segura, sana, que no tiene mercurio. Ese es el punto central. Pero este informe, ¿no es cierto?, que está detallado, y si usted también, yo creo que debiera leerlo porque debe estar interesado, dice claramente de que hay contaminación. Entonces, usted dijo antes que no tenía. Entonces, en base a eso, nosotros obviamente nos preocupamos. Yo tengo 3 hijas, vivo acá, y no quisiera que el día de mañana, porque la verdad, y voy a ser honesto con usted, se lo digo con todo respeto, no, en ningún momento de usted respeto, pero se ha perdido la credibilidad, ¿ya? Razón y los motivos no vamos a conversarlo ahora, pero aquí se ha perdido la credibilidad respecto a lo que es el gobierno, ¿ya? Entonces, si sale un informe, ¿no es cierto?, que es negativo para el gobierno, y viene el gobierno, ¿no es cierto?, manda a sus entidades públicas y lo demás, y me dicen que no, que todo está bien, y resulta que de aquí a 5 años, dicen, ¿sabéis qué? Si está contaminado. Y resulta que mi hija y yo he tomado agua 5 años, en los cuales tuve una luz de que podría, ¿no es cierto?, haberse hecho algo. A eso es lo que yo voy, no me baso en ninguna cosa más. Lo que a mí me interesa es que usted me dé la seguridad a mí, pero no por su informe, sino por informe que me dé confianza a mí, no usted. Señor Celeste, nosotros no es la única respuesta, o sea,
análisis que tenemos, que salieron alterados los exámenes de mercurio, porque acá está el doctor que también lo hizo y también salió alterado. Entonces lo que nosotros nos causa abundado es por qué cuando lo hace el gobierno, lo hace el hambre, todo sale bien. Entonces a mí me gustaría escuchar al doctor. Señor Seremi, ¿por qué no pregunto al doctor si acaso es tan confiable los análisis? Bueno, me den la palabra, voy a hablar. Sí, por favor. ¿Puedo hablar? Claro. Bueno, también traía una presentación que me hubiera gustado presentarla, muy bonita, muy clara. Pero voy a leer el informe, que es breve. Primero, los resultados del informe confirman lo que nosotros descubrimos. En las mediciones de manganeso efectuadas por la PDI en el aposamiento colindante con el estero cerca de la estación DGA2, las concentraciones de manganeso superan la norma chilena del agua potable en 25 veces. O sea, tienen el valor de la norma multiplicado por 26. Nosotros en ese lugar demostramos una excedencia mayor aún de la norma chilena en casi 100 veces, en ese mismo aposamiento. Eso es fácilmente explicable porque hay más filtraciones, hay menos filtraciones en distintos periodos del tiempo, o sea, uno no puede esperar que siempre en el mismo lugar haya lo mismo. Considerando la posibilidad de que la empresa vierta aguas limpias al estero antes de que se vayan a tomar las muestras, uno como científico siempre tiene que ver todas las posibilidades, porque tal como que se hizo con el tabaco, con otros tóxicos en otras partes, nada producía daño hasta que se produjo el daño. Por lo tanto, considerando esa posibilidad, que se viertan aguas limpias desde un tranque que almacena agua limpia, lo que llaman tranque de cola, por precaución he recomendado a la PDI, a los que iban a tomar las muestras, no informar anticipadamente a nadie de la toma de las muestras. Absoluto secreto. Que llegaran y ahí tomaran las muestras. Y los altos niveles de mercurio y otros elementos contaminantes en el estero, al parecer confirman esa posibilidad. O sea, esa posibilidad parece verse confirmado, no estoy acusando a nadie, estoy viendo que es muy probable que así sea, que cuando se sabe que se están tomando muestras, se abren las compuertas, pasa más agua limpia y todo se limpia. Pero, ¿qué es lo que recomendaría para que todos tuvieran confianza? Porque aquí hay que encontrar una solución. Yo realmente creo que por periodos todas las aguas del estado iban a seguir siendo contaminadas. Por lo tanto, lo que hay que hacer de aquí en adelante, periódicamente, tomar muestras en distintos puntos, pero sin avisar que haya un equipo o pocas personas que ni siquiera lo avisen por teléfono, que se dejen caer y tomen muestras. Y que ahí hay que pedirle, bueno, el Seremi o el Ministerio de Salud, que tome sus muestras con la independiente, lógico, ojalá el mismo día y en el mismo lugar, y solicitarle a través del Ministerio del Interior a la PDI que también tome muestras en ese mismo momento y en ese mismo lugar. Esa es la única manera de demostrar que el agua está bien medida. Bueno, y los demás siempre malos. ¿Y cuál es la credibilidad de usted? ¿Cuál es la credibilidad de usted? Los voy a tratar de ayudar como les dije, monseñor. Bueno, nos encontramos en estos momentos, vemos al Seremi de Salud que, bajo incidentes, después de la situación de comunicarle a los habitantes de Caimanes que no hay solución, no hay solución, y que definitivamente para el agua. Obviamente es bastante compleja la situación. ¡Seremi! ¡Toma! ¡Dale, plata, vendido, cuidado! ¡Vamos!
quiero ya. Dar, pero quiero... Dale, no, 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 ya. Por favor. De ahí voy a hablar. Ya. ¿Puedo hablar de ahí? No, de ahí, pero tanto, sí, tanto, por favor. Respeto, no, sí, pues, lógico, si no te he faltado el respeto, o te lo he faltado. Por mi parte, que yo siento que tengo aquí en el corazón que defender a mi pueblo, que no lo lleguen a sobrepasar. Yo no tengo mucha educación para explicar todo eso, pero yo siento que tengo un malestar aquí, que o sea, esa gente que construyó el tranque arriba en Maur, porque antes el agua sobraba. Mineros, los pelambres, lo único que dice es que nosotros queremos plata, y no es así. Nosotros solamente estamos pidiendo que se cierre el tranque, nada más. O por último, que se lo lleven para otro lado. Que se cierre eso completo, ¿eh? Y ya no tenemos agua. Mi nombre es Pedro Soto Cruz, tengo 60 años. Soy nacido en el Mauro, mi familia ya vivió más de 100 años. Me han destruido todo realmente, todo, ya perdí todo. Ya, si usted me pregunta dónde nací yo le digo Mauro, pero ¿dónde queda eso? Si eso ya está sepultado. Entonces, esa es una de las razones, ¿no es cierto?, el por qué estoy acá. Poder ser escuchado, ya sea por el gobierno y por la empresa Luxi, que fue la que nos puso este relave sobre la cabecera de nuestro pueblo, que ya es lo que nos está generando el peligro de que se nos venga abajo y perdamos la comunidad. ¿Y eso es procurando todas las instancias para reclamar por esto? Golpeamos todas las puertas, y no jamás, nunca tuvimos una respuesta. Nosotros enviamos las cartas al presidente, a la primera dama, nosotros, el gobernador. Todo estuvo bien hasta que llegó esta... la minera, la transnacional, ofreciendo el cielo y la tierra. Y se ha manejado, se dividió el pueblo. Es una verdadera pena ver cómo este pueblo, siendo un pueblo tan bonito, se ha ido perdiendo. Se han peleado padres con hijos, hermanos con hermanos, por el asunto de la minera. Este es un llamado al país entero, que se pongan en conciencia de nosotros, que nosotros no estamos luchando por nosotros, estamos luchando por un futuro de nuestro país también. Por las 1.600 personas en Caimán, que se viene ese tranque abajo, los cortaron el agua, se viene abajo ese tranque. ¿Quieren ver la catástrofe? ¿Por qué salvan 33 mineros? Si acá está pasando algo más fuerte, son 1.600 vidas. Luchando por los 11 huelguistas que llevan 20 y tantos días sin comer nada, sin tomar agua, por la culpa de los pelambres que ha hecho tanto daño en Caimanes. No tenemos ni siquiera agua. Estamos todos los días pensando, no podemos dormir tranquilos. ¿Por qué? Porque tenemos uno de los tranques relaves más grandes del mundo acá. ¿Y a cuántos? 10 kilómetros. Eso, no tenemos sistema de alarma, nada. Y los pelambres no quieren dar la cara. Y la única forma es manifestarnos así. ¿Y qué dice de la prensa que dice que solo es plata aquí la hora? No, compañero, aquí no es plata. Nosotros queremos la recaudación del tranque del Mauro. Eso es lo que queremos nosotros. Y que nos devuelvan todas las vertientes que teníamos antes. Ahora no tenemos agua, no tenemos nada, lo están secando todos los árboles. Que no se el paso. ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Pueblo! ¡Escucha!
no hubiera pasado si el tranque no se hubiera hecho quincañón. No permitía aquí tampoco. Y lo otro le digo yo, si los análisis salieran malos, hay que buscar ahí la forma. ¿Qué van a hacer con nosotros? No, si los análisis están malos, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Es que, a ver, nosotros llevamos 13 años peleando. Aquí hay un llevamos 15 años peleando que está un tranque, no sé si aquí en esta zona. Aquí hay un compromiso. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice que si el agua sale mala? A ver, aquí hay un compromiso que dice que si el agua sale mala, vamos a tomar las medidas para abastecer de agua. Pero que sí, ese es el compromiso. Y a nosotros, ¿qué vamos a hacer? Si el agua sale buena, el compromiso es... No, pues ese es el compromiso. Alguien tiene que hacerse responsable. Nosotros estamos peleando ahora. De los daños. ¿Qué está pasando todo? ¿Por qué nos juntamos ahora? Deberíamos estar trabajando, señor. ¿Pero qué es lo que estamos haciendo? Peleando por los derechos de nosotros. Pero nada más que por eso, güey. Más que eso. ¿Quién es el causante del daño que hicieron? ¿Quién es el causante? Sí, pues ¿quién fue el que sale perfectamente? Por eso le digo yo, ¿sabes? Se van a ser responsables después de... Si que salen malos los análisis. Si que... Obvio, pues sí es lo que estamos asumiendo. Es lo que estamos asumiendo. Eso tiene que hacerse responsable, sí. Pero están haciéndose... Pero el día de mañana que pasa es que lo sacan del puesto que tiene y llega otro, va a llegar con la misma parafernalia que está diciendo el liqueado. A ver, la misma parafernalia. A ver, escuche. Si los exámenes, si las muestras, si el agua que ustedes beben no está en condiciones, el gobierno, el Estado, mire, aquí no fue este gobierno ni este Estado el que aprobó el tranque, no fue este gobierno ni este Estado el que trabajó hace 3 años, y este gobierno no va a ser a lo mejor que traigan 10 más, pero en el fondo el Estado tiene que hacerse responsable de entregarle agua para la bebida con su mano a la gente. Todos los días, siempre. Pero hoy día, el Estado demuestra con informe que el agua es para el consumo. Por lo tanto, como aquí hay una duda... ¿Usted dijo eso? Hoy en día, nosotros no sabemos si está contaminado el agua. Entonces, hoy... Nosotros sí sabemos que no. Yo sé que sí. Hoy en día, sí. Tiene que haber agua certificada. No, tiene que haber agua certificada para poder beber. ¿Cuánto ocupan para tomar? Son 6.000 litros para tomar, porque el agua para el baño, el agua... No, entonces lo que sí, vamos acá. Es que yo me comprometo a traerle agua para la bebida. Correcto. Desde que ahora. Este es un acta de acuerdo que va a firmar el gobernador y la comunidad. 27 de septiembre del 2012. En Caimanes, a fecha del 27 de septiembre del 2012, siendo las 13 horas, se realiza el acta de acuerdo entre la comunidad de Caimanes y el señor gobernador don Iván Cisterna, que mientras se tome las muestras por la Seremía de Salud, la PDI y en forma privada por el APR Caimanes, se abastecerá la comunidad de agua envasada y validar por la comunidad el resultado de dichas muestras. El gobernador del Choapa, Iván Cisternas, nunca más regresa a Caimanes, incumpliendo su acuerdo con la comunidad de traer agua limpia al pueblo. El actual gobernador desconoce todos los acuerdos antes firmados. Señor gobernador, una sola pregunta. En relación a los acuerdos que tomó el gobernador anterior en traer agua para Caimanes, ¿en qué queda eso? No, que fueron escritos, que fueron en papel firmado por él. Ya no me cuenta nada, no se me... No. Decirnos lo más
gráfico que usted recuerde de qué es lo que resolvió la Corte de Apelaciones, lo que usted entendió que había fallado la Corte de Apelaciones. Lo que yo entendí de la Corte de Apelaciones era que el tranque no se podía construir en el Mauro. Doña Mireya, ¿supo usted qué es lo que realizó Minera Los Pelambres cuando la Corte de Apelaciones de Santiago le dice que no puede construir en el Mauro? Ahí fue cuando se llegó el avenimiento. Ya. El avenimiento, ¿sabe que nos menciona? ¿Sabe usted dónde se realiza? En Santiago. ¿Sabe usted en qué tribunal de la República se realiza? En la Corte de Apelaciones. Quisiera que me cuente con el mayor detalle posible todo lo que usted supo de cómo se llegó a esos avenimientos. Ya, ese avenimiento a nosotros lo citaron que teníamos que viajar a Santiago, pero para poder llegar a eso tendría que contarle que las reuniones que primero lo citaron en Caimanes, ¿o no? Por favor, cuénteme todo lo que usted sepa de cómo se llegó ese avenimiento. Ya, ese avenimiento, primero, tal como le dije yo, que a nosotros lo llamaron en una oportunidad a la casa de Víctor Ugarte, a Tipay, a todos los dirigentes que, según ellos, los llamaban los cabecillas, que eran los firmantes y todos los que siempre estábamos en todas. Llegamos allá y don Víctor Ugarte hace saber de que los había ido mal, que la Corte de Apelaciones le había dado el fallo a Pelambre. Víctor Ugarte a nosotros los mintió. ¿Qué se concluyó en definitiva o qué le En ese momento Fernando Gruñat leyó un documento que era donde él dice de que ya no se podía hacer nada y que Minera Los Pelambres daba 15 millones de dólares por el fondo a Víctor Ugarte, daba 5 millones de dólares para la comunidad, para los opositores, y daba 3 millones de dólares para los abogados. Esa es la repartición que ellos lo hicieron saber a nosotros. Ya, ahí se supo que nosotros habíamos vendido al pueblo. Ese fue el término que le dio la comunidad a este avenimiento, la venta del pueblo. Y la minera, donde el Estado le exige cumplir ciertas condiciones para aprobarle el proyecto. Como no han cumplido, fíjense lo importante que es esta cuestión, como ellos no cumplieron la RCA 038, donde se comprometían a hacer ciertas cosas, todo el proyecto es nulo. Todo lo que han hecho es ilegal. Porque antes de que un arqueólogo enterrara una pala o se le ocurriera tomar un petroglifo, tenía que haber construido un museo y laboratorios en Monte Aranda. Cuando pidieron los permisos, los arqueólogos, cuando autorizó el Consejo Monumento sacar los petroglifos, lo hizo
violando la ley, porque la ley, la RCA, decía primero museo y laboratorios. Después me empiezan a sacar las cosas para llevarla allá. Las sacaron, aquí no construyeron nada y las cosas siguen botadas allá. Eso es violar la ley. Es lo mismo que robar. Es lo mismo que asesinar. Es lo mismo que vender droga. Es violar la ley. Y las autoridades están violando la ley. Como se violó la ley, todo lo que han hecho es ilegal. Así de simple. No hay otra alternativa. No importa la plata que traigan, no importa los gimnasios que pongan, no importa que a ustedes les dieran un montón de plata hoy día. Ellos violaron la ley y el Estado tiene la obligación de perseguirlos por violar la ley. Con mi caballo ensillado por el muchacho del lazo, y si el caballo es malazo y la bota me aprieta, a la escuela y el chicotazo luego ensayo el faldeo, porque tengo buen tanteo. Totalmente. Brindo por esta mesa, y por este mostrador, y por este vaso de col, que me priega mi cabeza, es tanta mi ligereza. Por esta hermosa niña y bella, estas son las 7 estrellas que me salen a brindar. Y si me salen al umbral, yo también salgo a brindar por la María Celeste. Pero el finado no tenía hermanos, sí. ¿Ah, no tuvo hijo con la Jera Lupa? No. Un viejo malote. No tuvo un hijo. Malote le llamo entonces. Después que falleció don Ramón, quedaron negros, pasaron de don Rosamel. Y ya viene el Roberto, hijo. Reclamábamos hace años atrás a la gente de la ciudad de Los Vilos, la gente de Los Vilos urbanos, que está empezando a darse cuenta que la minera también contamina en el puerto, que contamina nuestra tierra, que contamina nuestra agua. Por eso la lucha por el agua, no solamente por la localidad de Caimanes, también tenemos que hacer estudios de agua en la bahía de Los Vilos y el agua potable de Los Vilos. Thank you.
tema que los pelambres lo van a lamentar un día. Y lo van a lamentar, ¿sabéis por qué? Porque van a tener que cerrar su mina. Este yacimiento que ellos tenían para 100 años, lo van a tener que cerrar, viejo. Lo van a tener que cerrar. Lamentablemente, yo te digo, lo van a tener que cerrar. Supuestamente ese tranque está diseñado para 40 años, pero nosotros no le damos para más de 5 años más. A todo rentar 10 años, viejo. Son como 1.700 millones de toneladas de relaje. Aparte de los millones de litros cúbicos de aguas que hay, producto de las mismas napas que están aflorando dentro del tranque, porque les cortaron el cauce natural de ellas, ¿cachai? Todos los organismos que dieron autorización para que ese tranque funcionara quedaron nulos cuando la Corte de Apelaciones los declaró nulos, porque él declaró que el tranque era un peligro para Caimanes, para la salud de la gente de Caimanes, ¿cachai? Entonces, se hace insostenible, ¿cachai?, que habiendo todos sus antecedentes, estos gallos no paren el tranque, viejo. Y que tengamos que nosotros ahora exponer nuestra vida, ¿cachai? Nuestro sacrificio. Y es por eso que vamos a dar la lucha. Y si no podemos sacar el tranque de ahí, lucharemos por irnos nosotros. Pero nos vamos a ir bajo las condiciones que nosotros pongamos, viejo. No las condiciones que nos pongan ellos. Ya está bueno, pues, viejo. Ya está bueno. Contaminaron el río Choapa, contaminaron el río Camisa, contaminaron el Valle Pupío. ¿Qué más quieren, viejo? Están todas aguas contaminadas. Nosotros somos estorbo, lo han dicho las autoridades, lo ha dicho Pelambre. Nosotros somos basura, somos un estorbo para ellos, viejo. Si nosotros no existiéramos, ellos estuvieran dándose la vida de lodo, ganando plata como chancho y no los molestaría a nadie. Pero nosotros somos la pulga en la oreja, los estorbos, exactamente, la basura, los perros, la mierda para ellos, ¿cachai? Eso somos nosotros los humanos para ellos, viejo. Porque ellos son máquinas que lo único que les interesa es generar al costo mínimo, ¿cachai? Porque si generaran al costo que realmente corresponde, viejo, y hicieran bien las cosas, estos tranques de relaje no los harían donde nosotros vivimos. Se los llevarían al desierto donde no vive absolutamente nadie. No dejarían de contaminar porque siempre van a contaminar. Pero por lo menos allá no vive nadie, pues, viejo. Vamos a tomar las medidas más drásticas que se puedan tomar con ellos, viejo. No saben lo bueno en la minera con quien se están metiendo. No conocen nuestras intenciones, ¿cachai? Nosotros estamos puestos a dar la vida, ¿cachai? Por defender las futuras generaciones que van a ser nuestros hijos, ¿cachai? Porque es preferible morir en una pelea, compadre. Morir peleando que quedarse echados los huevos, perro. Los buenos cobardes se quedan echados los huevos. Nosotros no somos buenos cobardes. Vamos a luchar, vamos a pelear, perro. Cueste lo que cueste, vamos a pelear. Estamos nosotros aquí luchando lo que nos ha hecho la cuestión de pelambre. Nosotros nos queremos plata, queremos que se elimine todo de aquí, mina y el tranque. Que se vayan. Que se vayan de acá. Eso es lo que queremos. Nos llaman de lejos, la gente se juega el pellejo, comienza la lucha en un tejo, sin agua, sin pan a pellejo, por vida latente al peligro, un grito ya no tiene el peso, se riega con agua de nicho, se seca la mata en el río, comienza la lucha en un tejo, derecho de vivir tan lejos. Se llena la boca el sujeto, millones reparte a los lesos, millones reparte a los lesos. Por cobre se muere la vida, la parra que llora su lecho, el polvo que tapa el pellejo, Caimanes que grita el silencio, derechos para la vida, reclaman el valle el que atina, pelambres que vienen de lejos, quebrantan todos los huesos, quebrantan todos los huesos. Ay, ya se cerró la cortina, la piel se me pone gallina, polvillo quemando el pellejo, se escucha el secreto a lo lejos. Se riega con agua de nicho, se mueren todos los bichos, la parra que llora su lecho, Caimanes aprieta el derecho, Caimanes aprieta el derecho.
derechos para la vida. Reclama en el valle el que atina, pelambres que vienen de lejos, quebrantan todos los huesos, quebrantan todos los huesos. Ay, ya se cerró la cortina, la piel se me pone gallina, polvillos quemando el pellejo, se escucha el secreto a lo lejos, se riega con agua de nicho, se mueren todos los bichos, la parra que llora su lecho, caimanes aprieta al derecho, caimanes aprieta al derecho, caimanes aprieta al derecho, caimanes aprieta al derecho, ay, ya se cerró la cortina.